Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la Retroserie, espacio que tenemos en el canal para jugar grandes, grandes clásicos. Y aquí estamos con Medieval, ya sabéis, titulazo de la PlayStation 1 que estamos rejugando en el canal. Bueno, a razón un poquito del anuncio del remake, que ya han mostrado imágenes y se ha visto estupendamente, y que han dicho que llegará en algún momento de 2019. Bueno, pues es el momento idóneo para hacerle un rejugado a la serie. Nos quedamos aquí en el nivel de la colina del cementerio, que es por el que vamos a empezar hoy. Así que incluso desde los confines de la muerte me persiguen mis viejos enemigos. Has llegado tarde, Fortesque. Mi ejército ya se ha levantado de la tumba. Nunca saldrás de esta necrópolis. Bueno, pues aquí estamos con Sir Daniel ya. Vamos a ver. Tenemos aquí un texto que leer. Vamos a colocarnos bien. A ver. Algunos obstáculos se pueden eliminar con porras y algunas otras armas. Pruébalas e inténtalo. Vale. A ver, ¿qué más hay por aquí? Todo esto está despejado, ¿no? Vale. Venga, vamos a darle caña a estos zombies que vienen por aquí. Vale, uno fuera. Otro por ahí. Vale, veo que por aquí hay más. Vamos a primero, lo que primero vamos a hacer es despejar un poco esta zona. Eso, por aquí. Perfecto. Venga, más zombies. Ya sabéis que necesitamos todo lo posible para rellenar nuestro camino. Vale, han hecho una fusca ahí, una chasca. Nuestros amigos los zombies. No sabía que encendían hogueras. A ver, ¿qué dice esto? De gran interés arqueológico. Destruye la gran piedra y consigue los tesoros que hay dentro. Gran interés arqueológico. Bueno, digo yo que será un poco... depende cómo lo mires, ¿verdad? Eso, la cámara siempre detrás de Sir Daniel. Eso es una lápida que hay suelta. A ver. Vale, por aquí no hay más enemigos. Por ahí vinimos. Mira, aquí se ven más. Vamos a hacer un ataque cargado de estos. Bueno, ¿veis? Este es el cofre del que os comenté en el capítulo anterior, que era un cofre de madera con un símbolo. En este caso yo diría que parece una calavera pirata. Bueno, si le damos un golpe al baúl, ¿veis? Sale una bola de energía que pega una explosión que, bueno, a nosotros lo que hace es lanzarnos hacia atrás, pero a los enemigos les hace mucha pupa, ¿eh? Importante eso. Vamos a ver, más enemigos. Perfecto. Vale. Nada por aquí, muy bien. Cogemos ampolla de energía. Bueno, ahí hay una de las gárgolas comerciantes, pero de momento. Cuidado, nos quemamos. De momento no le voy a hacer mucho caso. Vamos a ir por aquí. Porque lo primero que quiero hacer, ¿vale?, es superar esta zona de obstáculos, esta roca gigantes. ¿Vale? Pero sin coger nada, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es desactivar el lanzamiento. ¡Uy, va! Voy a con las rocas que nos meten un piñazo y nos lanzan para atrás. Eso es. Eso es. Ah, muy bien. Una vez que superemos esta zona y desactivemos las rocas, ya hemos llegado. Por aquí. Hemos fallado al maestro. Daremos nuestras vidas. Perfecto. Bueno, antes de irnos, que ya podríamos irnos de nivel, quedan muchas cosas para hacer. El aventurero debe ser sabio al explorar el área. Las zonas escondidas te ofrecen grandes recompensas. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y más en este canal que nos gusta, ya sabéis, mucho explorar en los juegos, ¿eh? Buscar secretitos. Vale, vamos a empezar por aquí, porque nos hemos dejado unos cuantos baúles por abrir con cositas. Unos tendrán dinero. No sé si exactamente los baúles tienen dinero o simplemente lo que hay es dinero. Aquí tenemos un baúl. Miren, escudo, aunque ya lo teníamos a 150.
Dinero por aquí, muy bien. Más escudo, perfecto. Perfecto. Y no sé si quedaba alguno más por allí. Sí. Pero imagino que este lo que tendrá. Bueno, lo voy a abrir, pero imagino que este lo que tiene es otro escudo. Eso es, vale. Perfecto. Bueno, nos dejamos caer por aquí. Y vamos a coger. Cuidado. Que viene este muy lanzado. Estos jorobados hay que tener cuidado con ellos, Yo lo llamo jorobados. Esto, ese objeto, la porra, ¿vale? Que nos va a permitir hacer muchas cositas. A ver, tenemos un texto que hay que leer. La porra es una tosca pero efectiva arma. Golpea, quema, pero atento, si lo golpean mucho se romperá. Muy bien. Vamos por aquí. Aquí tenemos una roca, parece que no podemos pasar, pero tenemos... Eso es, la porra, que nos permite echar abajo estas cosas. Bueno, vamos a descubrir una zona secreta que hay aquí en el cementerio. Ahora que ya tenemos la porra con nosotros, podemos entrar aquí, ¿os acordáis? Le metemos y entramos. Vale, una gárgola. ¡Aire fresco! Odiamos estas cuevas viejas y oscuras y el terrible hedor de brujas viejas. Un grupo de estas brujas vivió aquí una vez. Los fuegos impuros hervían toda la noche cuando guisaban brebajes espantosos en los calderos. Hace años que se fueron, pero este hedor todavía hace que nos piquen los ojos. Bueno, aquí la gárgola nos ha hecho una advertencia que por aquí antiguamente rondaban las brujas, ¿vale? Las brujas en este juego tienen una particularidad especial que ya hablaremos de ella un poquito más adelante. Perfecto. Bueno, estamos aquí. Vamos a meterle con la porra a esa estantería. Perfecto. Bueno, aquí veis que tenemos una hoguera. Una hoguera que diréis, ¿para qué sirve esa hoguera? Bueno, ahora lo explico. Guía para aquelarres para brujas y amantes de la brujería. Una aquelarre alcanzará el máximo de su poder solo cuando todas sus llamas sagradas estén encendidas. Las brujas son conocidas por ofrecer ayuda al aventurero que las reclama, pero viven recluidas y tienen que ser invocadas con la ayuda de los místicos encantos o talismanes. También hay que saber que la ayuda de la bruja rara vez es gratuita, ya que es muy frecuente que pidan algo al aventurero antes de ayudarlo. Si lo que buscas es invocar a una bruja, recuerda que son bastante territoriales. Cualquier signo de actividad brujeril previa en una zona que es una buena indicación de que se puede invocar a una bruja. Bueno, no recuerdo si estas estanterías se podían golpear con la porra, a ver. No, esa no, por lo menos. Tampoco. Nada, ninguna, ¿no? Por lo que veo. Vale. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es eso. Colocamos la porra, a ver. Espera, me meto un viaje, eso es. Y corriendo, cuando tengamos la porra con... Bueno, con esa llama de fuego ahí, lo metemos aquí y golpeamos el centro. A ver. Eso es. Al hacer esto, abrimos todas las verjas que hay en esta habitación y ya nos podemos liar aquí a golpear a los enemigos. Atención especial para los jorobaos, que son muy puñeteros. Fijaos dónde estaba el cáliz, por cierto. Bueno, aquí hay muchas cosas que coger. Vamos a empezar por aquí. El Cali, que ya lo tenemos al 100%. Con lo cual, hemos cumplido este nivel. Bien. Un talismán embrujado. Esto nos servirá para un poquito más adelante. Escudo de cobre. Y yo creo que ya está, no hay nada más. Pues ya no podemos ir. Ya hemos conseguido el Cali. Pues aquí ya poco más hay que hacer. No, por ahí no. Por aquí. A ver. Bueno, pues con el cáliz en nuestro poder ya podemos salir del nivel. Ahora tenemos que subir, como ya hemos hecho antes lo de las rocas, pues eso que nos evitamos. A ver, despacio, no caigamos en la lava, que si caemos en la lava nos vuela la vida entera, ¿eh? Si no recuerdo mal. Vale.
Vale, antes de irnos, aquí podemos rellenarnos un pelín, aunque nos han herido poco, pero bueno, sí vamos totalmente llenos. Perfecto. Venga, entremos en el mausoleo de la cima de la colina. ¿Ya has vuelto de la lucha tan pronto? Debes pensar a estas alturas que se trata de un héroe. Pero solo un verdadero héroe merece un lugar en la galería de héroes. ¿Ves la estatua fantasmal de tu yo malvado? Cuando se haya vuelto sólida, serás un verdadero héroe. Muy bien, pues aquí esta gárgola nos hace referencia a esta estatua, ya la comentamos anteriormente, ahí lo veis. La estatua fantasmal de Sir Daniel, espérate, ahí lo veis. De momento es eso, una estatua fantasmal, porque nos, a medida que consigamos más cáliz se irá haciendo más sólida. Vaya, parece que tenemos que volver a hablar con Puntería Team. ¡Hurra! Sabía que se necesitaría más de un ejército de muertos malvados para cerrarle el paso, señor. Tengo algo que podría ayudarle en su búsqueda, capitán. Se lo doy con gusto, aunque no tengo ni idea de lo que es. Pues estupendo, porque se trata de otra botella de vida. Con esto tenemos ya 4 barras totalmente completas, ¿vale? Así que aquí ya poco más que hay que hacer. Vayámonos, que nos espera el mausoleo en la cima de la colina. Bueno, pues hemos llegado al mausoleo a la cima de la colina. Estás entrando en la Casa del Dolor, donde abundan los rumores de cosas malvadas en las catacumbas secretas debajo de esta misma galería. Muy bien, o sea que catacumbas secretas debajo de la galería. Bueno, se presenta un nuevo tipo de enemigo aquí, los diablillos, que tienen la peculiaridad de robarnos las armas que tengamos, ¿eh? Si se acercan mucho, nos pueden quitar el arma que estemos utilizando y se van corriendo con ella. Luego hay que ir detrás de ellos a recuperarla, lógicamente. Y si consiguen escapar con el arma que nos hayan robado, podemos recuperarla, pero a base de comprárselo a las gárgolas y por un precio bastante elevado, ¿eh? Tener esto en cuenta. A ver, que me he caído ahí. Vamos a centrarnos en este de aquí. Eso es, vamos, que estás tiritando. Fuera. Venga. Vamos a empezar revisando todas estas tumbas que hay aquí. Que por cierto se pueden romper, ¿eh? Las lápidas verdes estas. Podemos equiparnos nuestra porrita. Traca, traca, troca. Eso es. Vale, no hay nada. Y veo que tampoco. Vamos a mirar por aquí. Nada por ahí. Vaya, parece que aquí tampoco hay nada. A ver aquí. Mira, una ampolla de energía, estábamos llenos prácticamente. Aquí tampoco hay nada. Ahí hay dinero, muy bien. Vale. Y aquí tampoco hay nada. Bueno, esta nos lleva a un nivel subterráneo. Así que de momento no la vamos a tocar, vamos a dejarnos la porra, tenemos 58 nada más, ¿eh? No vamos a quedarse en porra. Se puede reparar, por cierto, la porra. Vale, aquí no hay enemigos, hemos acabado con todos. Tenemos, mira, la runa azul. Vale, y una vidriera con una pinta muy chula. Espérate, que aquí estoy viendo un cofre. Mira, porra. Ala, porra 100%, perfecto. Espada pequeña, eso es. Vamos a dejarnos caer por aquí. Vale, este es el nivel inferior, por lo que veo, de mausoleo. Vigila a los diablillos de dedos pegajosos. Si te descuidas, estos ladrones te dejarán en paños menores. Mira, le ha salido una rima y todo, ¿eh? Bueno, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Nos acerca a los diablillos, disparar rápidamente para evitar que se nos echen encima y nos quiten el arma, ¿eh? Importante esto.
Veo que el ataque giratorio, como son tan bajitos, mucho no les hace, ¿eh? Bueno. Tenemos un cristal rojo, un cristal azul, bueno, una vidriera azul y otra roja. Vamos a empezar por esta, la de izquierda. Bueno, aquí veis unos cristales de colores. Esto es mejor con la porra. Eso es. Nos lo vamos quitando todo. Eso es. Vamos andando para evitarnos pincharnos con ellos. Eso es. Perfecto. Toma. A ver si le he dejado clavado ahí el diablillo con la porra. A ver, tú. Empieza. Eso es. ¿Cómo vamos de cali? 50 y 8 con este, ¿no? Mira, hay otro más aquí. Bueno, aquí recomiendo coger la ampolla, aunque vayamos prácticamente llenos, porque aquí ya no vamos a volver. Eso. Rueda tierra y ahora hay que salir por patas, chavales. Que el suelo se cae abajo. Vale. Hemos llegado a la zona central, aquí no hay peligro. Aquí no hay peligro. Vamos por la morada. Vale, diablillo. Nos lo quitamos de en medio. Como veis, la espada no hace nada a los cristales. Hay que darles un buen porrazo. Eso es. Perfecto. Mira, la runa verde. ¿Os acordáis que la acabamos de coger? Pues la ponemos y nos dejamos caer. Eso es. Vale, bien. A ver, ¿qué hace ese diablillo que va corriendo por ahí? Ya no lleva antorcha. Vale, perfecto. Bueno, tenemos, mira, por aquí un tercer nivel subterráneo. Nos dicen que necesitamos la runa caos, que no la tenemos. Así que de momento la runa caos no podemos ponerla. El demonio de vidriera es el amo del mausoleo. Su alma desdichada se preserva dentro de un corazón de cristal congelado. Encontrarás esta amenaza congelada envuelta en un velo de oscuridad en las profundidades del mausoleo. Muy bien. Venga, subamos. Vale, diablillos por aquí. Se ha lanzado lo loco, dando saltos. Vale. Por aquí no hay nada. Separamos un pelín. Mira. La runa azul. Que es completamente la runa luna. Vale, se nos ha abierto esta puerta aquí. Genial. Vamos por aquí. Vaya. Fijaos. Un organista fantasmal. Que está tocando, pero le vemos extraño, inquieto. Vamos a ver, obtención de runa caos. El aspirante a fantasma de la ópera quiere desesperadamente tocar una pieza nueva, pero parece estar condenado a repetir los mismos acordes de desesperación una y otra vez. Bueno, aquí lo que viene a decirnos es que tenemos que conseguirle a nuestro amigo el organista una nueva partitura, ¿vale? Bueno, pues tenemos que volver a dejarnos caer por ahí. La zona de la tumba. Eso es. Vale. Por ahí nada. O sea, por ahí ya lo habíamos visto. Falta este pasillo. Vale. Despacio, igual que las otras veces. Eso es. Eso es. Los cristales lo primero. Vale, todo despejado, muy bien. A ver, tenemos la runa luna, que es la runa azul, ¿os acordáis? Mira, estoy viendo ahí la sombra de un diablillo, no me había fijado hasta ahora, ¿eh? A ver, venga, acercaos. Vale, ya tenemos el cáliz al menos lleno. Vale, importante aquí no dejarnos tanto la ampolla como este objeto de aquí. Cuidado, que esto se cae abajo. Corramos. Como nos hemos quitado los cristales ya de antes, pues eso que nos evitamos. Perfecto. Bueno, pues tenemos. Aquí debe aparecer una caos. La partitura para nuestro amigo el organista. Vamos por aquí. Tenemos la runa caos. ¿Vale? Que vendría a ponerse ahí. La voy a dejar puesta, pero de momento no vamos a bajar. Vamos por aquí arriba.
estamos prácticamente llenos de vida. Vale, pasamos por aquí. Vale, vamos a darle a nuestro amigo el organista la partitura. Bueno, fijaos lo que nos ha abierto aquí. La galería de héroes nos espera. Y se ha alargado nuestro amigo, ¿eh? Se ha alargado. Bueno, pues nada. Tenemos que volver atrás a la puerta esa que nos habíamos dejado. Por aquí. Vale, más cristales. Yo recomiendo romper aquí, en este caso, solo los del lado derecho. O bueno, los del izquierdo, que más rabia. Eso es. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿veis? Porque los cristales quitan un huevo. Vale. Despejado, ¿no? Sí. Bueno. Hay poca luz, también. Venga, empujamos. Dagas, no quiero dagas. Sigamos con la. Eso es. A ver, colócate bien, Ser Daniel. Bueno, ahí ya habéis podido ver. Escudo de cobre, que ya lo tenemos, pero bueno. Vamos por el lado derecho, que ya hemos quitado los cristales. Ahí habéis podido ver que se han activado una especie de luces de colores. Bueno, pues solo nos queda subir para arriba. Vamos a recuperarnos un poquito. Bien, 300. Bueno. Ahí están las luces de colores. Si nos acercamos, se va a activar ya el enfrentamiento contra el jefe final de fase. Aquí no nos habíamos dejado nada, ¿verdad? No, porque aquí ya está todo cogido y tenemos una ampolla por si luego no viene. Muy bien. Bueno, ya habéis visto que el corazón del demonio es su único punto débil. Para este enfrentamiento yo recomiendo usar la ballesta, aunque se puede hacer también con las dagas, ¿vale? El demonio de cristal va a estar dando vueltas todo el rato. Solo vulnerable cuando se ponga donde está ahora mismo, justo en la parte central de la estancia, y cuando nos muestre su corazón, ¿vale? Como ahora. Ahí lo veis. Le damos unos cuantos impactos y nos vamos corriendo utilizando. Uff, como nos ha ventilado ahí todo el escudo, ¿eh? Se coloca en el centro. No, cuidado que nos salta encima. Nos ha dejado sin escudo. Vamos a ver. Se coloca en el centro, sí. Venga. Venga, cuidado con eso. Cuidado con eso. Venga. Vamos a ver. Cuando lo lance sus cristales, atentos para saltar, ¿eh? Vamos. Esa onda pasiva se puede cubrir con el escudo, ¿eh? Lo sepáis. Vamos. Venga, no lanza cristales, saltamos. Coloca otra vez. Venga, dale. Bueno, como habéis podido ver, no se trata de un enemigo demasiado complicado, ¿vale? Nos colocamos nuestra espadita y como ahora mismo ya por aquí no podemos entrar y lo único que podemos hacer es coger la llave, cojamos la llave. Llave calavera, ¿os acordáis?
Sí, es la llave que nos abre una puerta en el cementerio. Es el centro comercial de la Galería de Héroes. Los que busquen las rebajas deben ir a la planta baja. Los buenos compradores deben ir a la planta superior. Muy bien, pues de momento nosotros solo podemos acceder a rebajas. Así que vamos a ver qué héroe está iluminado con esa nieblina verde. ¿Es este de aquí? Sí, vamos a ver. ¡Ah, Fortesque! ¿Qué es esto que oigo? Que Zarok está todavía vivo. Pensaba que lo habías liquidado. No importa, viejo caballo de guerra. Mejor le enseñas lo que vale un pene, ¿eh? Me parece que Johnny Zombie te va a causar más problemas de los que recuerdas. ¿Cómo estás de almas? Oye, toma mi martillo de guerra. Lo romperá todo y no se desmoronará como una porra. Yo solo lo utilizo para abrir nueces por aquí. ¡Tonterías, Fortesque! No aceptaré un no como respuesta. Golpea unas cuantas cabezas por el viejo Stania el Herrero, ¿eh? Bueno, gran arma este, el martillo, que como veis pega unos talegazos increíbles y además podemos hacer un ataque cargado que hace una onda expansiva que nos puede quitar muchos enemigos alrededor, ¿vale? Ya prácticamente teniendo el martillo veo totalmente innecesario utilizar la porra. Que la porra se desgaste y el martillo no. Así que vámonos de aquí. Bueno. No vamos a guardar porque vamos a hacer una cosita, chicos. ¿Os acordáis? En el nivel de la cripta de Dan, que había una pared que había que abrir, que tiene un secretito. Vamos para allá. Bueno, he decidido volver ahora, pero en realidad se puede volver incluso desde que tengamos la porra. Eso, le pegamos talegazos a punta pala. Y fijaos lo que hay aquí. Dos cofres de dinero y una botellita de vida. Parece que no hay nada más, ¿no? No. Y por aquí no se puede romper más. Importante ya que vamos con cuatro botellitas de vida, ¿eh? Importante. Mira, podemos aprovechar también para recargar dagas. Y un poquito más de dinero. Ahora esto lo tenemos que hacer como ya lo hicimos anteriormente. Volver a coger la runa amarilla. No sé si al final había un cofre, me parece. Sí, un cofre de dinero. Pues lo voy a coger. Aquí puedes venir a farmear el dinero que quieras. Todas las veces que quieras. Martillo. Eso es. Y si necesitas escudo, pues también. Es lo bueno que tiene. No hay fuente de vida porque si no sería demasiado fácil. Pero bueno. Recuerdo que en Medieval Resurrection sí se puede hacer eso de volver aquí a por vida, ¿eh? Bueno, pues listo ya con una botella de vida más. Nos volvemos. Que ahora lo que tenemos que hacer es volver hasta el cementerio. Con la llave calavera que tenemos, abrir la compuerta, ¿vale? De hecho, ahí no lo dejamos. En regreso al cementerio. Aquí vamos a guardar. Sí, vamos a hacer un guardado. Vamos a despedir el capítulo en este punto. Y bueno, amigos, pues nada más. Seguimos el próximo capítulo aquí en el cementerio. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo, ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.